están dando por culo al Marco. ¿Dónde está? Pues sí, mira, si firmas aquí te quitamos los órganos. Tarea. ¿Qué le va a dar dinero, tío? ¿Qué cojones? Toma 100 euros. ¿Qué está ligando? No lo entiendo, tío. ¿Qué coño haces, tío? ¿Qué coño haces? Mi fichita. Yo, ¿por qué te has parado, tío? Yo qué sé. ¿Qué, pero qué te ha dicho? ¿Algún rollo de que si trabajas, sí, que te da 50.000 euros, ¿no? ¿Dónde nos vamos, tío? ¡A el camino! ¡El camino de miedo! Sí, ¿no? A ver si pillamos algo para comer. Descansito para comer. Hay un puto silencio aquí. Exagerado. Parece las 5 de la mañana. Y yo, no parece... En plan, ¿veis esto? Y yo, espérate, yo no estoy viendo, ¿sabes? ¿Veis todo esto, tío? En plan, todo grande, no sé qué. Y yo, no habla nadie. Está todo el mundo callado, es flipante, tío. En plan... Cogemos ahora un autobús que sale a las 5, creo. Y nos vamos para Vigo. Y de Vigo o Porriño. Y nada, empezamos a andar. A ver qué pasa, tío. Este ya tiene puesta la rodillera, ¿sabes? Hemos cogido panadilla de atún. Panadita. Pan y jamón serrano. ¡Viva España! Y nada, a ver qué pasa. Ya toma por el culo. Ole. Son patatas. Mira la correa, qué bien, qué guapo, ¿eh? Mejor blogger de la historia. No había... Hemos llegado al pueblo este súper perdido, que aquí es donde vamos a empezar a andar, básicamente. Y no había albergue. El albergue que hay está a 12 kilómetros y entre lo que te gastas en taxi y el pagar el albergue, pues decimos, pagamos hotel y ya está. 20 euros, tío, cada uno. ¿Cómo se nota que se aprovechan? Porque vamos con las mochilas, ¿sabes? Vamos con eso y dirá, mira estos dos gilipollas, le voy a clavar más porque soy así, buena persona. Entonces yo creo que esta va a ser la noche que mejor vamos a dormir, porque el resto va a ser dormir en piedras y en pinchos. Nos vamos a duchar, comemos algo, nos dormimos y mañana empezamos a andar como unos gilipollas. ¿Qué tal? Soy Juan, el pelos en la lengua. Soy el Juan del futuro, estoy editando el vlog del Camino de Santiago, porque es el vídeo que estás viendo ahora mismo. Y te quiero contar una anécdota que pasó ese día del hotel. ¿En serio? ¿Qué coño tengo en la boca? Bueno, ese puto día del hotel bajamos al restaurante del hotel a cenar, ¿vale? El restaurante del hotel para cenar era de pijos, ¿vale? No sé por qué teníamos en mente que era un restaurante bastante mierda, no, era de pijos. Había familias y gente con traje cenando y Marcos y yo bajamos en pijama a cenar al puto restaurante. Si vosotros vieseis la imagen de Marcos entrando a la sala de comida, a la sala de comer, esta con muchas mesas redondas y tal, en zapatillas de casa, con una sudadera, andando todo rayado, mirando, en plan, ¿dónde nos sentamos? Y una reunión de gente trajeada, mirándonos como diciendo, ¿estos gitanos quiénes son? Y yo la peché de rey que me pegué esa noche. Vamos, hay un vídeo enseñando nuestras pintas. Yo me va a escupir en el pie, cabrón. Bueno, ellos, primer día. Primer día andando.
queda nada, 7 nada más, ¿no? Nada más que 7, tío. Y esto está todo guapo, tío. Esto es más bonito que Antonio. Ahí, esa es la casa Antonio, estamos para allá. ¿Nos metemos? Y yo, pero no nos dirán algo. Hay muchos sitios así donde hay maíz, ¿sabes? Y yo, esto no tiene pinta de ninguna casa, tío. Esto está en medio de dos casas. A robar maíz. A robar maíz. Vamos a robar maíz para dárselo a la María, ¿no? Hola, buenas tardes. Era para pedir un maíz. Esto es guapo, tío. Nos perdemos por ahí. Esto está ya. Esto de aquí ni nada, tío. Esto está en la chusta, ¿no? Un poco. Pero es que además está como marrón, ¿no? Como todo hecho un zombie. Y yo, hijo de puta, qué susto. Bien, chicos, acabo de dejar a Georgielas en el aeropuerto. Acabo de echar gasolina. Lo vamos a poner a dos cinturoncillos. Very important, chavales. Seguridad al volante. Me cago en la hostia. Pero antes... ¡vamos siempre arriba, gente! Nos van a matar. Aquí está el bosque, tío, del Skyrim. Por ahí te sale un duende. Y te hace pam, pam, ay, ay, ay. Bueno, ¿qué? Cansadito ya. Son las 4 por lo menos. Tenemos que ir hasta Redondela. Bueno, hemos hecho otra etapa así por la puta cara porque eso, nos hemos pasado de pueblo. Y llegaremos al albergue sobre las 6. No sé qué hora dice. Algo de eso, este. 6 por ahí. Tonto. Una etapa y media, dos etapas hemos hecho. Eso, que es que no hemos bajado del autobús tarde. Pensábamos que era por riño, era. Y yo llevo los hombros machaditos. Con la puta mochila, tío, y sus muertos caballos. Y esto está todo guay, tío. Es en plan súper tranquilo, te puedes meterte ahí a follar. Ahora lo vamos a hacer, ¿no? Y súper guay esto. Yo recomiendo esto para el que esté loco, esquizofrénico o algo así. Que se venga para acá. Sí, nosotros estamos yendo los dos y mi amigo. Ahí está el Juanma. Lo que pasa es que el Juanma no habla mucho, ¿sabes? ¿Qué dice Juanma? Mira el loco ese. ¡Qué loco! Míralo ahí escondido. Dale zoom. No puede, este es el máximo, tío. Mierda cámara, devuélvela ahí. Devuelve tu cabeza. Y la gente está forrada, tío. Mira, y yo, todo el mundo tiene unos casotes, tío. Mira ese. Ese, ahí vive Bill Gates, tío. ¿Bill Gates? Bill el gay. El villano gay. El Bill Gates, que asola la ciudad. Ahí viene un coche, tío. Ahí viene Bill Gates. Primer contacto, ahí viene Bill Gates, míralo. Bill Gates, con bigote, en un Seat. En un Seat, Bill Gates, ya ves tú agarrado, tú tacaño. Pega, pega, mi quicho. Estamos andando. Es que te lo juro, muy retrasado. Y aquí están las flechas esas que te indican... Sí. Ahora hay que ir para la derecha, ¿no? ¿O cómo era eso? Esto es para arriba, ¿no hay que ir? ¿Para arriba? Sí, hay que escalar el palo ese. Ahí está ya Santiago, ¿no? A ver, ahí arriba. Qué difícil. Uy, me ha llegado una notificación. ¿Al celular? Al celular. Seguro que es alguien que está intentando notificar. Hemos robado un maíz, lo cogí. Cogí prestado. Y yo le pegó un bocado y estaba eso más pasado que Carmen de Mairene, ¿no? Mairene. Mairene. ¿Eh? Esto toca quitarlo. Esto lo pones, hijo. ¿Lo pongo? Ponlo, hijo. ¿Cómo tío, y esto está, es que es locura lo de las casas y tal aquí, tío. El que vive aquí, o sea, se la pela todo, tío. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Alright, yeah, let's get into it. ¿Y yo? A la Wakbar, a ver. Things have happened since we last spoke. Like smash hopes, half empty, not his glass is broke. And I'm the captain of this. Lo malo va a ser que me tropiece, se caiga la cámara y nos matemos todos, a ver. Rebobinando para atrás. Rebobinando fácil, bajando la cuesta. De cuesta, tío. La rodilla se jode. Segundo día y hace un frío que de cojones, pero está todo guapo. Lo que pasa es que ahora mismo no se ve mucho. Pero ello, esto parece, yo qué sé, Noruega. A ver si hemos andado más de la cuenta, estamos en Noruega. Y yo, como eso del fondo sea una cuesta, me voy a cagar en Cristo. Lo que no está escrito, tío. Lo que no está escrito.
lo que no está escrito. If they show love, I'ma show it back. If they can't, catch is too small, I'ma throw it back. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. I've done a lot, but I ain't got a lot to show for that. Las patatas. Hostie pute. Hostie pute. ¡Cuidado! Me estoy pescando aquí por la cara. Va a echarlo eco. Lo hemos espantado. Está ahí amargado, en plan, que no pesca los peces. Está todo lleno de mierda el agua, ¿ves? Hostia, pute. Qué bonito es esto, tío. Pero no es tan bonito como yo. Hostia, me ha dado un algo raro en el... Juan, grábame. 1, 2, 3 into the vault. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is... del tendedero. Y yo lo mismo, estamos en un sitio todo amplio que ahora en callejones todo perdido. Yo me estoy cansando ya de esto, Que te paguen, por esto. Buah, juegazo. A ver si llegas a 90 y lo estoy grabando. Toto. Mañana nos vamos a andar. Mañana pasando, tío. Eso no se dice. Mañana vamos a hacer 60 kilómetros. En coche, ¿no? En coche, en autobús. No, pero el autobús cansa también, ¿eh? Lo dices prima, vela. Clinsle euros. Compra pelo. Está muy bueno. Pelo con ketchup, 7 euros. Sin ketchup, 6 euros. Gato muerto, 3 euros. Gato vivo, 10 euros. Mira, allá abajo hay un elfo, tío. ¿Cómo piaban? ¿Dónde se ha ido el cabrón? No voy a decir, se ha ido lejos, tío. Ay, está bonito. No vamos. Lo pillamos haciendo plaquitas. Pues ya he cagado, tío. Tenía que ver la pizza, ¿no? No. Es muy grande, ¿eh? Llevo la gana. Apalizando a Juan. Y esto parece publicidad, saco. No, tío. Que te paguen, que te paguen. Esto es un gran juego, la verdad que yo me lo paso increíble. Que te paguen, que te paguen, tío. Me van a pagar una mierda. ¡Wow! ¡Wow! Ahí mueres, ya ves.
¿Cómo lo sabía? Creía que iba a ser más fácil, tío. Esto es como, digamos, la esencia, ¿no?, del Camino Santiago. Ahí estamos. Y el Camino Santiago. Este juego me recordará el Camino Santiago. ¡Puta! ¡Ah! ¡No me ha superado! 120, tío. No se juega más. ¿Preparado para nuestro tercer día de etapa? A tope, tío. Siempre fuerte. Con fuerza. Bueno, toma, explica que no hemos saltado. Voy a poner el mapa. Yo no lo explico. Explícalo. Yo no salgo explicando eso. Explícalo, y yo. No. No hemos saltado de etapa. Una nada más. Una. Digo uno, digo dos. Una. No hemos saltado una etapa. Porque tenemos la rodillo más partida que Paqui. Y ahora estoy buscando aquí, estamos en Padrón. Lo de los pimientos. Y vamos a buscar un albergue para descansar un día, pero hoy no vamos a andar. I'm sorry. Y yo, si parasen de pasar coche, estamos reventados, tío. Yo tengo las piernas que se me van a caer. Y este hombre tiene la rodilla como los viejos, tío. Ahí está. Como el primer día hicimos dos etapas, casi sin querer, porque nos saltamos la de esto del autobús y nos fuimos uno más para allá, hicimos 30 kilómetros, pues se puede compensar en realidad hoy no andando, porque el primer día hicimos dos. Así que estamos aquí en un pueblo todo perdido, Padrón se llama esto, pero mira que hay anuncios de cochito, aquí está esto desarrollado. Ya he descansado un rato, aunque en realidad son las 10 de la mañana, creo, es súper temprano, tío. Vaya pelos que llevo, vaya cara y vaya todo, tío, qué asco. Vale, esto está a 8 horas. Hay un albergue a 8 horas aquí andando. 29 kilometritos. Este no, ¿eh? ¿Has puesto la localización? No, tío. Este tío es mongo. ¿Y tú para que me da el móvil así, tío? Sí, pero como macho no lo has dicho. Tanta cabeza para. Y se tapa como si se le fuese a caer una piedra. No, ¿verdad? No. What the fuck, tío. Tío, parece esto, yo que sé, súper bonito todo esto, tío, la verdad. Vamos a comer algo, tío, y vamos a ir a un albergue que está en mitad de la nada. Me está cayendo agua de los árboles porque llovió anoche, llovió un montón. Así que vamos a comer algo. Marco está por ahí meando, tío, y vamos a seguir andando como dos putitas. Ayer fue día de descanso, ayer no andamos una mierda. Ahí viene, acaba de hacer pipí. ¿Has meado? Está dando miedo. Tío, está todo picado. Vamos, responde, Illo. ¿Has visto?
No era que te ha soltado, tío. Ahí te ha matado, eh. Vale, va a responder, va a responder. ¡Oh! ¡Oh, madre! ¡Vaya punchline! ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Hostia. No me quiere. Me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere. No me quiere, me quiere. ¡Vamos! ¡Vamos! La pregunta es ¿quién? Ni idea, tío, pero me quiere. ¿Qué dice? ¿Le mola? Parece que sí, tío. Le mola la zanahoria, tío. Qué paranoia. Pero dale también a las demás, ¿no? Dale a esta, un poco. ¿Quieres zanahoria, bro? Ahí está, esta es la única la que le mola, ¿sabes? Tú es que eres vegana, tío. Esto es como un león. Todo por culero. Y yo todo torpe. Mira, mira, tú, se lo estoy dando por arriba. Y yo, pero mete la boca por aquí, ahí estamos. Tío, qué fuerza tiene el hija de puta. No, pega un bocado, ya. Aquí estamos con las coleguitas. Y yo, está empezando a llover, ¿eh? ¿Qué pasa? Espera. Por aquí. Está empezando a llover, lo mismo nos llueve mucho. Venga, el último día está lloviendo. Oh. Pues eso, el último día. ¿Nos queda? ¿Cuánto nos queda para Santiago? No. 9 kilómetros. 10 kilometrillos. Ya llegamos y descansamos, tío, que este hombre está jodidillo del estómago. Y está pasando lo regular. Y está empezando a llover y tiene una pinta. Porque es que mira el cielo, es que está súper encapotado, tío. Tiene pinta de que nos va a llover bastante. Así que vamos allá, chicos. ¡Vamos! Santiago ya. Creo. De Santiago y después de 4 buena cara no tengo ahí porque hemos llegado, tío. Es una satisfacción en verdad, tío, cuando llegas a Santiago y ves la catedral y dices tú, hostia, aquí he terminado, ¿sabes? Buah. Y nos queda aquí una tarde, el día mañana entero y ya paso mañana para casa. Ah, y una cosa, vamos a hablar tú y yo. Se ha llegado a los 100.000 hace nada, en plan, ¿cuánto, tío? Hace 2 días, creo. Y es una paranoia. No sé. Seré yo que soy un rayado. Hoy día 100.000 en YouTube tampoco es mucha cosa, la verdad. Cualquiera tiene 100.000 suscriptores. O sea, cualquiera. Pero del... Considero que por los vídeos que yo hago, tío, con ese contenido es chungo crecer, tío. Y se crece poquito a poco. Porque no es algo de... Yo qué sé, no sé cómo explicarlo. Son como vídeos sobre las tonterías que hacemos nosotros, que eso tiene un rango de aceptación y de interés por la gente, alguien que no conoces de nada. Si yo, por ejemplo, el primer vídeo que ves mío es un, por ejemplo, este vlog yendo al Camino de Santiago, el que no me conozca, o el, si es el primer vídeo que ves, dirá, a mí que me importa que te hayas ido tú al Camino de Santiago, ¿sabes? Pero si subo un bottle flip challenge extremo, un abriendo cofre de no sé qué, pues, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Entonces chungo y... Es un orgullo para mí. En 2016 ya, como está YouTube, de saturado y tal, que 100.000 personas elijan suscribirse a este canal. Sea de donde sea,
yo qué sé, es una movida muy gorda, tío, y no se asimila realmente porque, no sé, como son números, los ves ahí en la pantalla y dices, tío, 100.000, ¿tiene zoom esto puesto? Ah, ahora sí. Pues como son números, no, pero como eso, como son números y dices tú, tío, 100.000, pero son 100.000 personas, es un poco movida. Sé que me rayo mucho. Mucha gente a lo mejor lo está viendo, esto un youtuber que tiene 300.000 y dirá, pues yo tengo 300.000 y bueno, pero yo es que, no sé, valoro lo que yo tengo. Yo nunca me, en esto, en este ámbito no me comparo con nadie, porque compararse es una gilipollez enorme. Siempre va a haber alguien por encima de ti, pero haciendo lo que hago llega hasta aquí. No sé, es chungo, tío. Y yo quería dar las gracias. Aquí acaba el viaje, tío. Aquí acaba Santiago. Creo que voy a dejar la cámara descansando. A ver cómo monto esto. Espero que quede guay. Y si has llegado hasta aquí del vídeo, pues te doy las gracias. Y nada más. Estoy reventado. Tengo los trapecios más partidos que pa' aquí. No, a tomar por culo, venga. No, no puedo aplaudir porque lo tengo cogido con la otra mano. Me veo aquí en el lugar. Venga. A tomar por culo.